Hola chicas, bienvenidas. Vamos a empezar con este maquillaje y lo que voy a hacer es usar un tono de transición, un tono como ladrillo, naranjita, muy bonito. Quiero decirles que yo ya tengo todo mi rostro completamente hecho, así que para este maquillaje lo que vamos a hacer es la técnica del espejo, que se trata de aplicar sombras en la esquina externa e interna del ojo y dejar la parte del centro de lo que es el párpado móvil sin producto. Lo que voy a estar haciendo es oscurecer un poco estas zonas con un tono rojizo y con el tono anaranjado me va a quedar como muy bonito, y voy a aplicar un tono morado metálico en todo el centro del ojo, en el espacio que dejamos libre, y vamos a pasar a difuminar también con un tono naranjita más rojizo para darle más profundidad a esta parte y difuminar que no se vean las líneas tan bruscas, aunque este maquillaje se trata de como de dejar un poco más visibles las líneas para que se vea mejor. En el párpado inferior o en las pestañas inferiores vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba, y en lo que es el lagrimal voy a aplicar un iluminador, el que siempre uso para todo mi rostro, para que se vea mucho mejor. Y vamos también a iluminar el hueso de la ceja aplicando una sombra más clara. En este caso yo soy una mate. Voy a pasar a aplicarme pestañina y a sellar mis cejas para que no se muevan en todo el día y me queden así súper súper bonitas. Ahora lo que voy a hacer es pasar a aplicar pestañas postizas. Yo apliqué la pestañina antes de las pestañas postizas para que el uso o duren mucho más estas pestañas, o sea, me las pueda usar más veces. Una vez tenga puestas mis pestañas, lo que voy a hacer es pintar mi línea de agua de color negro para que se vea así como más compacto. Y lo único del rostro que me faltaba era hacer contornos. Aquí estoy haciendo contornos en crema y luego voy a pasar a hacer contornos en polvo y a sellar todo muy bien. Una vez haya hecho contornos en crema, voy a hacer los contornos en polvo. Esto me va a ayudar a marcar mucho más los contornos y a definir un poco más mi rostro, que es algo que me encanta hacer. Y creo que ustedes ya lo ven en todos los videos. Este es el iluminador que estoy usando, lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro y es el que usé en el lagrimal para darle ese brillo y que los ojos se vean mucho más abiertos. Lo voy a aplicar en lo que es la zona alta de los pómulos, la punta de la nariz y en el arco de Cupido. Ustedes pueden agregar la intensidad que ustedes quieran. De igual forma, si alguno de estos pasos no les gusta, pueden omitirlos o colocar algún otro paso. Ahora lo que voy a hacer es tomar un rubor y lo voy a aplicar muy bien en las manzanitas de mis pómulos para darle un poco más de color al rostro. Y vamos a pasar al labial. Primero estoy delineando con un tono como naranja más tirando a lo rojizo, porque mi labial va a ser como naranja, un tono como ladrillo muy bonito, que es el que casi siempre uso. Y voy a delinear y rellenar mis labios muy bien para que este labial me dure mucho más tiempo. Y ese es el labial que voy a estar usando, es en el tono terracota y me encanta muchísimo. Y lo voy a aplicar en todos mis labios. Una vez esté listo, voy a finalizar con un spray para que se vea como más jugosa la piel. Y listo, chicas, este ha sido mi maquillaje para el día de hoy. Está súper bonito, espero les haya gustado. A mí me encantó muchísimo poder hacerles este look y espero lo compartan con todos sus amigos.
Recuerden seguirme en mis redes sociales, que por aquí en la pantallita van a estar apareciendo en cualquier momento, y en el transcurso del video aparecieron también. De igual forma, en la caja de información te dejo todos los links para que no te pierdas, y obviamente te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, y le piques a la campanita para que te llegue una notificación cada que yo suba video. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.